culture. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Put in the work, put in the hours, and take what's ours. Like in some morning in my veins, my culture banging with strange. I change the game, so what the good name? What they're gonna get though? Desecration, defamation. If you wanna bring it to the masses, face to face, now we escalating. When I have to put mean on ya, like a dream when I'm rumbling, you're gonna scream, mama. So bring drama to the king, Brahma. Then punish with extreme mana. Thank you, Brother Tech Nine. Thank you, Terramana. One take. That's a wrap. Face off. Hey, saludos, muy buenas noches a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Y aquí estamos de vuelta con otro videito para ustedes, con mucho gusto. Bien, queriendo compartir con ustedes, pero antes quiero dar las gracias a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal. De verdad que bien, bien contento. Gracias por su apoyo, por darme sus consejos, sus ideas, como siempre. Trato de estar a la mejor disposición de contestarle sus preguntas, sus dudas, darle la mejor respuesta posible a todo. Así que nuevamente, muchas, muchas gracias por su apoyo. Y de igual manera, quiero dejarles saber que me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor. Allá, de igual manera, bienvenidos todos. Quieren compartir fotos, tengan preguntas, dudas de los websites, de sus sites, de los tenis, etcétera. Así que estamos siempre, siempre a la mejor disposición para ustedes, ¿ok? Así que bueno, ahora sí, mi gente, informaciones. En Dick's Sporting Goods, un muchacho ayer, esa tienda de Dick's queda como alrededor de unos 40 minutos, donde yo vivo aquí. ¿Qué sucede? Que allá ya habían surtido las camisas que se, ¿verdad? Que ahora están, que dicen los 7 bucks, los 7 dólares, en azul y en amarillo, mi gente. Ya él las tiene, me dio el aviso, me envió la foto rápido del lugar, pero la que, si no me equivoco, la que es color amarilla, me dijo, ya lo que quedaba era una, y habían varias del color azul. Así que me estuvo bien raro que salieran ya ayer en esa tienda en específica de Dick's, porque yo fui a la que está aquí local, obviamente, y no hay absolutamente nada. Así que me estuvo bien raro eso, pero sí, ya las tiene, ya yo vi una de sus fotos en el gimnasio, así que bien contento por él, me alegro, de verdad que sí. Ahora pues estaré esperando por mi turno de poderlos conseguir esos parte de esos productos. Otro detalle también, en Dick's Sporting Goods ya postearon las fotos de los tenis que vienen, tanto hombres como para mujeres. Los PR número 4, para mujeres son negros, 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 se ven bien bonitos. Inclusive me gustan más que los negros que salieron para hombres. Yo creo que el detalle es porque toda la suela es en negro también. Creo que es un toque que le da como que de más agresividad al tenis. Y de verdad que están bien bonitos y lo estoy considerando ordenar, obviamente, para mí. Aquí pues color es color en Estados Unidos. La idea es conseguir el size del tenis. Eso es lo que importa aquí. Así que ahí vamos. Y el par para hombre, pues obviamente ya sabemos, lo hemos visto en Instagram, que viene siendo el color azul, ¿ok? Así que otro detalle también, si van al website de Under Armour, allá van a encontrar ya de esta nueva edición y ya pueden empezar a hacer sus órdenes. Uno de los muchachos, una de las preguntas que me hicieron en el video anterior, el anterior de los anteriores, que fue de la camisa color vino, esta que está aquí, está en vivo, como siempre, ¿verdad? Esta que está aquí, pueden apreciar, se recuerdan que hice el video. Pues qué sucede, que hubo una de las preguntas que me hicieron en la área de los comentarios, y es que me habían hecho la pregunta si yo iba a hacer el review del chaleco. Honestamente, para esos días,
Antes de esos días que hice ese video de ese producto, perdón, ya ese chaleco no existía. O sea, se fue bien, bien rápido. Esa combinación, ese match de esa ropa nunca, nunca la tiraron en Dick's Sporting Goods. O sea, parece que se fue exclusivamente con Under Armour solamente. ¿Y qué sucede? Que hoy volvieron a postear esa combinación del pantalón con el chaleco. ¿Okay? Así que no me recuerdo exactamente el nombre de la persona. Disculpa, es que últimamente he recibido varias preguntas, varios mensajes en ambas partes que se me olvidaron los nombres. Pero sí, te dejo saber, brother, que si vas al website de underarmour.com, allí vas a encontrar el chaleco. Lo postearon hoy y hay varios de los productos nuevos de esta edición. Muchos de ellos son camisas con hoodie o sin mangas. Así que si tienen la oportunidad, ustedes muchachos allá de poder adquirir algo nuevo de esta edición, aprovechen porque muchas veces las ponen al momento y después como que los van dividiendo poco a poco. Sacamos un ejemplo, sacamos esta camisa hoy. Y a los 3 días la sacan del website y esperan 2 o 3 días o quizás hasta una semana. O a lo mejor tú piensas ya no va a salir más. Cuando menos te lo espera, vuelve y sale el producto. Y lo han hecho de esa manera. Así que estén bien, bien pendientes a los productos de The Rock. Ok, mi gente. Así que vamos a Jax. Voy a compartir con ustedes. Tengo uno, dos. Dos productos, pero voy a compartir con ustedes este hoy. Mañana estaré haciendo otro video. Pasado mañana estaré haciendo otro video. Porque si no mal se recuerdan, yo una vez fui a los outlets. ¿Qué pasa? Que esa bolsa yo la di por desaparecida aquí en mi casa. Y pues se encontró. Y todavía me quedan productos ahí. Más. Para compartir con ustedes más de. Tengo dos o tres cositas más que tengo ahí. Que honestamente no me había percatado. Que las había guardado tan y tan bien. Que no he hecho los videos. Así que vamos allá, mi gente. Voy a compartir este con ustedes hoy. Es bastante sencillo, súper sencillo. Pero me gusta. Yo creo que lo voy a estar estrenando hoy. Yo creo que sí. Así que nada más y nada menos, mi gente. Boom, este que está aquí, este pantalón corto de The Rock. Este ya lo conseguí en los outlets en Orlando. Así que es bien sencillo, negro con gris, pueden ver. Y obviamente lo conseguí en descuento. Es este size, ¿verdad? O talla pequeña. Dice Under Armour Project Rock. Ajá, unstoppable short, ¿verdad? Como que imparable, pantalón corto, imparable, unstoppable, como que no te pueden detener, etcétera. ¿Okay? Así como se llama este pantalón corto. Y de aquí estaban los precios. Recuerden que después estaban a mitad. ¿Okay? Este era el precio original: 60, de 60 en 45, y de 45 lo obtuve. En 20, vamos a redondearlo de 45 en $23, ¿okay? Malos tases, pues llegó casi 30, so que viene siendo la mitad, ¿okay? Así que esto fue allá en los outlets. Es bien sencillo, obviamente, el pantalón, pero me gusta. Pueden ver el logo de The Rock, tiene el diseño, ¿verdad? O el detalle del cosido. Este como si viene siendo los grises que tengo por ahí también. Más o menos. Okay. No se ve. Ok, aquí se ve el detalle del cosido. Y en el otro lado, el mismo estilo del cosido, pero con el logo de Under Armour. Tiene sus bolsillos. También. No son tan profundos, ok. No son tan profundos como les compartí el otro pantalón con ustedes. No son nada profundo, así que
No les recomiendo mucho, ¿verdad? O se confíen con las llaves o algún objeto que vayan a colocar ahí. Y en la parte de atrás, obviamente, tiene otro bolsillo que vendría siendo para la cartera. Tiene su zipper. No es tan ancho, honestamente, para colocar la cartera. Pero sí es bastante profundo, eso sí. Llega hasta aquí, más o menos por aquí. De profundo, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, no es tan ancho. Diría yo que sería más como, bueno, el celular, ¿no? Porque te sentarías encima del celular. Vamos, bueno, por decirlo así, para que pongas un poquito aquí de cachimiro, un poquito de cachimiro allá adentro. ¿Ok? Y tenemos el estilo de los cordones, ¿verdad? Gavete. Estos son. Es un poquito raro, pero en la parte de arriba o en la punta está como quemado, es bien duro. Pueden ver. Son bastante planos, como aplastados. Pueden ver. ¿Okay? Y el papelito que siempre les menciono, ¿verdad? El pantalón fue hecho en Vietnam. Tiene 90% de poliéster, 10% de elastano. ¿Okay? Elastano viene siendo lo que estira. ¿Okay? Se siente bastante fuerte, bastante chévere por dentro. Tiene unos detalles, me imagino que es esto del cordón, que se sienten como que un poquito. Pueden ver. ¿Verdad? A veces, mi gente, muchas veces estos sitios los lo llevan alojables por detalles como estos. Pueden ver. Que se ve medio raro, a veces el mismo material, ¿verdad? Que no quedó como se supone. Y a veces mi gente viene y lo mandan así mismo a los outlets, como que pues no sirve o no se ve como de buena calidad para venderlo en una tienda como tal, como decirlo así, Under Armour, pues vamos a mandarlo a los outlets, que mucha gente ya saben que algunos productos, ¿verdad? Pues vienen con sus detallitos, una que otra mancha o algún otro defecto, entre comillas, en el producto. Y los mandan, ¿okay? Así que este es el pantalón que quería compartir con ustedes hoy. Así que si un par de segundos para que vean cómo me queda, cómo luce, para que tengan la idea de este estilo de pantalón, ¿verdad? Y es un poquito como tipo sudadera, como la escuchan, que no es como una tela regular como de camisa o como los de el video de los que hice de los anteriores, ¿okay? Así que si me pierde un segundito, mi gente, vengo Jax. Y bien, mi gente, estamos de vuelta. Este es el que tengo puesto ahora mismo. Ve que no es como este tipo de tela, ¿ok? Es como de camisa regular. Este es más como tipo sudadera, ¿ok? O por decirlo así, como si fuera tipo capa, como raincoat capa. Un estilo así como es lo que se siente. Vamos en pie. Un poquito la cámara. Bueno, tengo que bajar la cámara. Ok, bajé bastante. Y aquí está, mi gente. La parte de los cordones, ¿verdad? Los gavetes. Parte de la cintura. Pueden ver. Quedan bien ajustados. Así que no es necesariamente amarrarlo. Yo los amarro, obviamente, porque no me gusta que eso se quede así. Como decimos los boricuas, guindando. Ahí está, pueden ver, okay, el logo de The Rock, el lado izquierdo y el bolsillo. Ve que no es tan profundo como los anteriores, que puedes meter prácticamente la mano completa. Este hasta ahí, más nada. Si nos vamos como manda, sería hasta ahí y quedaría un poquito la muñeca fuera. Nosotros estamos acostumbrados a que quede la muñeca bien adentro, ¿okay? Ok. Y en el otro lado, ¿verdad? Está el de Under Armour. Pueden apreciar. Y en la parte de atrás pueden ver. ¿Sí? Todo cómodo. De verdad que sí. Se siente bastante, bastante cómodo. Así que yo creo que este estaré estrenándolo hoy. Lo haría con la combinación de una camisa gris. Lo más seguro, la camisa gris y los tenis gris, los PR número 4 color gris.
Así que yo creo que esa sería una buena combinación para con este producto, con este pantalón corto, que sería ¿verdad? Project Rock Unstoppable Shorts. Así que nada, mi gente, quería compartir este producto con ustedes hoy. Ya nos toca ir preparándonos para ir al gimnasio. Así que ya empezamos poco a poco a ir practicando lo que es piernas. Honestamente, mis piernas, yo siempre he dicho, son mis músculos fuertes, fuertes como tal. Pero a la misma vez, pues no sé si el mucho caminar en el trabajo todo el día, son 11 horas que trabajo, rápido viene lo que es el calambre en la parte del hamstring. Específicamente en la parte del hamstring, cuando empiezo a agregar un poco más de pesa, rápido viene el calambre, me ataca. Así que pues quiero hoy poco a poco ir empezando con piernas. Yo sé que la categoría que yo voy a volver a competir es la misma, no requiere piernas, pero también hay que darle, ¿verdad? Porque no queremos vernos bien formados arriba, bien chévere, las piernas bien flaquitas, que nos veamos débiles de pierna, ¿verdad? O como decimos nosotros, vernos como pata de gallina. Así que esa no es la idea, que poco a poco empezar a darle. Yo vuelvo y les digo, yo de por sí mis piernas no tengo problema. Siempre han sido un poquito gruesas, así que es cuestión de trabajarlas y pues darle su forma. Y estaré obviamente pues mezclándolo con espalda, porque hoy me toca espalda, pero quiero ir agregando por lo menos uno o dos ejercicios de pierna durante la semana. Así que vamos a ver cómo nos va. Seguimos con la motivación, con el compromiso. Así que espero que ustedes, mi gente, tengan las mismas, que sigan con su motivación, con sus compromisos, con sus metas, con lo que quieren hacer. En cuanto, ¿verdad?, a lo que es el fitness, a cuidarse, sobre todo es cuidarse, ¿verdad? Y comer limpio, hacer sus desarreglos sábado, domingo, pero siempre tener en mente de tratar de comer lo más limpio, lo más sano posible. ¿Qué, mi gente? Así que nada, se me cuidan, ya saben. Pulgar arriba, dudas, preguntas, en la cajita de comentarios. De igual manera en el Instagram. Allá me consiguen por Frankie Armour. Lo mismo. Dudas, preguntas, en confianza. El área de los mensajes. Comparta los videos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Ya sabes que es gratis. Así que nada, mi gente, ya saben, mañana estaré haciendo otro video para ustedes. Con mucho gusto, ya que tengo varios productos aquí. Que volvimos a encontrar la bolsita que estaba escondida. Así que nada, mi gente, se me cuida mucho y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video. Chequeamos.